Bienvenidos a un programa más de Newell's de mi vida, el programa que te muestra qué sucede dentro y fuera de esta maravillosa, fantástica institución. Quédate ahí del otro lado porque, como todos los fines de semana, media hora cargada de lepra, arranca. Mira. Y Delivery 439-0570. Y así arrancamos oficialmente con el primer bloque de Newell's de mi vida. Antes de pasar a la primera nota, vamos a recordarte, como hacemos todos los fines de semana, que hay muchísimas actividades relacionadas al deporte amateur que te están esperando aquí en nuestra institución, que están esperando a toda la familia rojinegra. Tenés que acercarte aquí al corazón de la ciudad, tenés que ingresar a nuestra página y ahí te enterás de todo lo que podés realizar aquí en el club más popular. Vamos a arrancar con el bloque ya costumbre, hacemos el repaso de todas las semanas, goles de divisiones inferiores. Mira. Yeah.
Y así continuamos con muchísimas más de Newell's de mi vida. Recordá que si querés estar conectado y estar al tanto de todas las noticias que necesitas saber el socio y el hincha rojinegro, tenés que seguirnos a través de Facebook, nos buscás como el sitio oficial de Newell's Old Boys. También podés seguirnos en Twitter a través de @canooficial y ahí te enterás en las 24 horas de todo lo que necesitas saber el socio y el hincha rojinegro. Pasamos de lleno ahora a la siguiente nota, que tiene que ver con nuestro querido complejo integral educativo Newell's Old Boys. Hace unas semanas comenzó su ciclo lectivo 2014. Estuvimos hablando con algunos de los alumnos del quinto año que nos contaban esto. Mirá. Arriba Newell's, viejo cuadro de campeones, ponce garras de leones. Soy Pablo Buzo, tengo 17 años, represento al quinto año del Colegio Integral Educativo de Newell's Old Boys. Estamos acá en el patio de la escuela, precisamente acá en el centro donde los recreos se disfrutan y donde compartimos con todos estos alumnos, la verdad, la experiencia de venir a la escuela del más grande del interior. Nosotras dos representamos a quinto de la mañana y bueno, yo soy Florencia Orifici y tengo 17 años. Yo soy Rocío Cardoso y también tengo 17. Las clases las empezamos el martes de la semana pasada. Nos juntamos todos, amigos, todos en las casas para hacer una linda previa antes de venir al colegio, que era empezar nuestro último año en el colegio del CENOV para poder representar a Newell's como lo venimos haciendo nosotras dos hace 3 años. Y es algo lindo porque más del sentido de pertenencia es sentirte al lado de Newell's todos los días, apoyando no sino al club y a los jugadores, sino también a la institución y al proceso de Newell's que tiene mediante hacer escuela también. Y estudiar acá brinda un gran sentido de pertenencia. La verdad es que todos los alumnos somos hinchas de Newell's, todos queremos, respetamos, amamos y cuidamos al club de distintas maneras. Algunos colaboran en la escuela, otros colaboran no ensuciando las paredes y de distintas maneras. La verdad, estudiar acá es algo muy especial, no se compara con nada. No es como en otra escuela que hay gente de todos los clubes, no, la verdad que acá somos todos de Newell's, todos tiramos para el mismo lado y bueno, y eso la verdad que acompaña y ayuda a por ahí en circunstancias de no estar tan en un ambiente tan propicio, de estimular a que nosotros podamos aprender de la mejor manera, porque todos somos de Newell's y todos vamos para el mismo lado. Sí, yo sí me siento parte del colegio, porque de la institución más allá, porque acá nos hacen hacer muchas actividades en el club y es lo que te permite estar cerca de la institución y no más allá de tomar decisiones importantes, sino sentirte parte. Eso para mí es el sentido de pertenencia al club. Y también cuando realizan las jornadas, quedamos allá o vienen el año pasado, hicieron una mini radio en el colegio y Lorente venía varias veces a hablar, a dar, no solo hablar del club y de los partidos, sino hablar de cómo progresaba la institución. O también los preceptores que nos hablan de lo que fue el pasado, también nos ponen películas, videos, donde conocemos más la historia profundamente todavía. Y el ser el último año en la escuela es son sentimientos y emociones encontradas, porque por un lado es la alegría de saber que terminás y finalizás el secundario y por otro lado la tristeza de lo mismo, de por ahí no convivir todo el día con tus compañeros, de perder los hábitos que estaba acostumbrado a la secundaria. Es una gran diferencia porque los profesores te van enseñando cada vez más cosas y como la gente puede decir que eso es normal en todos los colegios, que vos vas progresando, pero no, acá crece Newell's y crecemos todos juntos. Cuadro de campeones, ponce garras de leones. Así continuamos con muchísimo más y te quiero hacer una invitación para todo el pueblo y el socio, el hincha de rojinegro, que quiera conocer la historia que se esconde detrás de cada rincón de nuestra institución. Hay una invitación imperdible, estamos hablando de las visitas guiadas. Tenés que escribir a visitas guiadas
newellsallboys.com.ar y ahí te pones en contacto con las chicas que llevan adelante esta iniciativa que tiene que conocer y que tiene que disfrutar todo el pueblo rojinegro. Las visitas guiadas se están esperando aquí en nuestra institución. Te quiero contar que hace un buen tiempo se viene trabajando muchísimo sobre las redes sociales, el gran trabajo que se realiza desde el Departamento de Comunicación ligado a las redes sociales. Vamos a hablar con uno de los responsables de esta labor. Marcelo nos contaba lo siguiente. Mirá. Mi nombre es Marcelo Maisonave, soy coordinador del Departamento de Comunicación de Newell's Old Boys. El club ha decidido, a través de su Departamento de Comunicación, que las redes sociales sean un eje principal del trabajo en este espacio. Y es así que desde el año 2013, cuando empezó la gestión actual del departamento, se ha priorizado a las redes sociales como una herramienta de comunicación fundamental. Esto es principalmente a través de Facebook y Twitter, pero además hemos incorporado otras redes sociales como son Instagram y el canal oficial en YouTube, que son también plataformas muy importantes hoy en día para la interacción y la comunicación de todas las informaciones que surgen del club. Por lo que sí, hay un crecimiento muy importante en este último año y medio que se traduce no solo en el nivel de usuarios, de fans, como se dice, o de seguidores en cada red social, sino además en la importancia que se le está dando internamente dentro del club a la red social como una forma fundamental para comunicar y además como una fuente de información principal para los medios de comunicación de Argentina, de la ciudad y del mundo también, para que Newell's también tenga esa forma tan directa y tan sencilla de comunicar sus informaciones. Hemos crecido muchísimo a nivel país. Hoy por hoy estamos ubicados sextos a nivel nacional, detrás de Boca River, Independiente, San Lorenzo y Racing. Somos el sexto club del país con más seguidores en todas las redes sociales. Pero además tenemos eso, hablando de Facebook y Twitter, con bastante distancia respecto de los que vienen debajo, lo cual no desmerece el trabajo de los demás, es simplemente una especie de ranking que todos hacemos para evaluar nuestro trabajo y para conocer el potencial que tiene el club dentro del fútbol argentino. Sabido es que el más grande del interior no es solo un eslogan, sino que es además una forma de potenciar y de tener magnitud del crecimiento que puede tener el club. Por supuesto que la intención es posicionar a Newell's en el país y aprovechando la Copa Libertadores, por ejemplo, y las figuras internacionales que tenemos hoy en el plantel, el posicionamiento del club a nivel sudamericano y a nivel mundial. Sí, desafíos hay permanentemente. Tiene esto la red social de que, como está todavía en crecimiento, es muy motivador plantearse objetivos, desafíos a corto y a largo plazo. Hoy por hoy en cifra estamos llegando a 130.000 seguidores en Facebook, superamos ya la barrera de los 40.000 en Twitter, que son las dos redes principales, pero también queremos potenciar muchísimo el canal de YouTube. Para eso estamos trabajando en un relanzamiento del programa y del canal de YouTube. Estamos también potenciando el canal de Instagram. Google Más va a ser una red social que vamos a aprovechar también mucho más en los próximos meses. Y en cuanto a cifras, bueno, es difícil prever siempre a dónde se puede llegar. Es lógico que Newell's en Facebook y en Twitter puede sumar muchísimos más, muchísimos miles de seguidores más. Y bueno, el desafío es crecer mucho en seguidores, pero además generar un trabajo cada vez más fino y más preciso en cuanto a las publicaciones y en cuanto a la coordinación de las redes sociales del club, porque no solo es oficial la red principal, que tiene el nombre ya definido, que es Canop Oficial, sino que además queremos integrarlo con redes oficiales de los deportes amateur, de los espacios de cultura, distintos espacios del club, para que haya como una plataforma más integral y más, cuanto más servicios ofrezcamos, más información ofrezcamos, más diversa, también va a potenciar más las visitas al sitio y a las redes. Continuamos con muchísimo más en Newell's de mi vida. Si te querés vestir íntegramente de rojinegro, tenés que acercarte a cualquiera de las tres tiendas oficiales, como te decimos todos los programas, la tienda de Zona Sur, la de Zona Centro y por supuesto la de aquí, la del corazón de la ciudad. Ahí te vestís íntegramente como un hincha rojinegro. Pasamos ahora de lleno a lo que se pudo vivir en la semana. Visitamos la cancha de Nacional de Uruguay, un grupo importante de hinchas rojinegros. Nos trajimos un resultado histórico frente a Nacional. Vamos a revivir en imágenes lo que fue el triunfo de la Leti. Mira. ¡Arriba, Newell's!
viejo cuadro de campeones, ponce garras de leones y un equipo que está tocado, que está golpeado en el campeonato uruguayo. Es un gran esfuerzo físico presionar, ¿eh? Centro para Ponce, Curbelo, ahí está. ¡Al Castro! ¡Gol! En un saludo de Rosario, señores. Empata el partido a los 21 minutos. La media vuelta fue tremenda de Castro. Señores, Nacional News 1-1. Se viene News, se viene el balcón, ¿verdad? Y el elevado, ahí está. ¡Gol! Lo hizo Cáceres, señores. A los 8 minutos del segundo tiempo, señores, News se creció. News gana el Montevideo 2-1 Nacional. Anticipo de López, Vanega, Casco, atención, Figueroa, viene listo, de gol, ahí está, defensa que tiene, va. Y así continuamos con muchísimo más News de mi vida. Lo que tiene que ver, lo que vamos a ver en este bloque tiene que ver justamente con nuestro complejo acuático. Estamos hablando de nuestro oasis leproso. Estuviste viendo algo la semana pasada. Vas a ver algo ahora en un ratito nada más. Te queremos contar que ya te está esperando para que te vengas
a inscribir durante el mes de abril. Van a comenzar sus actividades, se está trabajando muchísimo en este complejo acuático, así que te invitamos a ingresar a nuestra página, te invitamos a que te acerques, a inscribirte y a informarte sobre cuándo va a ser la fecha exacta del comienzo de actividades aquí de nuestro complejo acuático. Vamos a hablar con el responsable de la pileta que nos dice lo siguiente. Arriba Newell's, viejo cuadro de campeones, ponce garras de leones y buenos. Mi nombre es Hernán Benedetti, junto a Pablo Cerezo coordinamos lo que es el complejo acuático del Club Atlético Newell's Old Boys. Seguimos de obra aquí trabajando, lo que te vamos a contar ahora. En notas anteriores te contamos en qué horario era la inscripción y cómo se iban a desarrollar las actividades, te contamos algo de las obras también. Lo que vamos a contarte ahora es lo que más nos compete a nosotros, que es justamente cuál es el proyecto pedagógico de esta escuela del complejo acuático Newell's Old Boys. Nosotros trabajamos en escuela tanto en niños y en adultos con una preponderancia, con una orientación a lo que es el deporte del waterpolo. Con respecto a los niños, desde chiquitos hasta grandes, logramos hacer y estamos consolidando lo que es la primera escuela de waterpolo. No significa esto que no haya waterpolo en otros clubes, que de hecho lo hay, pero el modo de trabajar desde muy chiquititos hasta grandes, sí, realmente es una cosa novedosa. En todas las clases los chicos tienen orientación y fundamentos de lo que es el waterpolo. Y algo que vale la pena aclarar es que la gente dice, no, yo waterpolo no, natación sí, es algo que tranquilamente puede convivir. De hecho, es lo que estamos haciendo y es lo que intentamos innovar acá en el complejo acuático Newell's Old Boys. En todas las clases los chicos tienen fundamentos de lo que es natación y por supuesto también tienen lo que es orientación de waterpolo. En fin, muchísimo para trabajar. Cada actividad, al ir consolidándose, va encontrando su encargado. Peti va a encargarse más de lo que son los niños. Juli va a encargarse más de lo que es todo esto que les contaba recién del fitness acuático. Franco es nuestro representante de waterpolo, así que va a estar también, por supuesto, apoyando y dando todo su saber a lo que es la escuela de waterpolo. Y Nahuel va a estar más en lo que es la parte de entrenamiento. Entre todos, por supuesto, está también la flaca Silvana, Julia, la chica de administración, todo el equipo preparado, por supuesto, para esperarlos y dar lo mejor del complejo acuático del Club Atlético Newell's Old Boys. Seguramente va a haber una propuesta para vos que estás ahí del otro lado, así que como le decimos siempre, los esperamos para anotarse a partir de abril. Ya lo pueden hacer en cualquier horario, desde las 8 a las 22 se pueden acercar y pagar, por supuesto, su cuota. Los costos, como siempre, son accesibles, figuran en la página web. Así que, sin más, los esperamos a todos, como les decía en la nota anterior, en un nuevo desafío. Vení, que nadar hace bien. Vení a jugar a waterpolo al Club Atlético Newell's Old Boys. Delivery 439-0570. Y así llegamos al final, se está terminando otro programa más de Newell's de mi vida. Recordad que a nosotros nos ves todos los sábados a las 13 horas, los domingos a las 14.30 horas y ya el trasnochado a las 3:30 de la mañana. Nos vamos a ver esta tarde, sábado, alentando al rojinegro aquí en el corazón de la ciudad. Y en la semana recordad que también podés ver el programa y estar informado las 24 horas a través de www.newellsoldboys.com.ar. Nos vemos la semana que viene con muchísimo más Newell's de mi vida. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite.